Amigos, 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 hoy vengo a pediros, por favor, que si esto es un sueño, me dejéis dormir, ¿de acuerdo? Me dejéis dormir, no me despertéis, dejadme tranquilo disfrutando de que el Sporting siga invicto, de que en tres partidos lleve tres victorias, portería cero y pichichi. O sea, ahora mismo, en las nubes, bro, estoy en las nubes, estoy flotando, estoy ahí echado en una nube, tú vienes al cielo, ves una nube y dices tú, ahí encima está el Opi durmiendo tranquilamente. Tenemos fichaje, hay lateral extremo, vale, vamos a ponerlo ahí con lateral barra extremo. Así que quiero más de 2000 me gusta en este vídeo y que todos os suscribáis, ¿de acuerdo? En comentarios, opinad y vamos con el vídeo. ¡A escuchar! ¿Qué pasa, manes? Yo soy Lobby23, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar del fichaje de Saúl García. Procede de Alavés y llega en calidad de cedido. Y atentos, porque la cesión tiene dos variantes de opción de compra. Si se sube, opción de compra obligatoria. Si nos quedamos en segunda, pues opción de compra en plan variable. Si quieres comprarlo, lo compras, y si no, pues no lo compras, dependerá de la pasta. Antes de empezar a hablar de Saúl, quiero pues deciros unas cositas interesantes sobre el canal, el menú de la semana, porque atentos que se vienen muchas cosas guays. Hoy no tenía pensado subir este vídeo, la verdad, no me esperaba que anunciara hoy el fichaje, porque de hecho la presentación es mañana, entonces me esperaba que la presentación fuera mañana, con el tweet, con toda la pesca, pero lo lanzaron hoy. Entonces, mañana a las 4 de la tarde tenéis la Liga Santander Review, porque mañana empieza una nueva jornada. Entonces, mañana martes, Liga Santander Review. Miércoles, Liga Smart Bank Review. Jueves, tenemos ya FIFA 21, o sea que por la noche, directo en Twitch, ¿vale? Marcadlo ahí, con cruz, directo de FIFA 21 en el Twitch de Lobby23, jueves por la noche. Viernes, de nuevo, Santander Review con los partidos que se jueguen entre semana y nos metemos de pleno en el finde. Iremos ya a fuego con FIFA, esas 10 horas de EA Play. No sé si sacaré más directos a lo largo de esta semana, pero vamos, que vais a tener contenido en forma de vídeos aquí y en forma de directos en Twitch. Y además, con la salida de FIFA 21, importante que me sigáis en Twitter e Instagram, porque se van a venir cositas, pero muy importantes, muy importantes, de verdad. Momento ahora de hablar del nuevo fichaje. Saúl viene de Alavés, la temporada pasada jugó en el Depor, también, bueno, pues estuvo en Rayo, Racing, estuvo en varios equipos, tiene 25 años, lateral, aunque dicen que puede jugar de extremo, y voy a ser sincero y transparente, y es que creo que es la mejor manera de aceptar estos fichajes del Sporting. Yo no conozco al Chorbo, creo que a lo mejor tú tampoco. Pregunté a Corzo, que es del Depor, me dijo que era un lateral muy válido para segunda división, la verdad. Le pregunté que en caso de tener a Luisinho y a Stichorbo, que quién prefería en su prime del Depor, me dijo que prefería a Stichorbo. Vamos a fiarnos de Corzo, digamos que es la experiencia más reciente que tenemos, que es con el Depor, porque claro, si te pones a buscar highlights y movides pepino del Notas por YouTube, pues entonces acabamos de fichar a Roberto Carlos, fusionado con Lizarazu, Marcelo y seguramente una parte del auténtico Maldini cuando jugaba de lateral, ¿vale? Entonces, paso de highlights, yo quiero ver cómo rinde en el Molinón. Quiero ver, bueno, en el Molinón no, en el Sporting, ¿vale? Entendámonos, en el Molinón y fuera de casa, en el Sporting, con la casaca rojiblanca, ¿vale? Con la camiseta que está rota, ahí lo quiero ver yo, ¿vale? Ahí quiero ver cómo funciona y desde ahí entonces ya valoraré si me parece mejor, peor o no. Desde ahora mismo juega en el Sporting, lo bancamos a muerte, bien, a disputarle el puesto a Pablín, que yo creo que estos tres partidos, Pablo García, evidentemente, acaba de subir del B, tiene cositas que puede mejorar, muchísimas, pero vamos, que hizo, diría que estos tres partidos, fácil, el mejor partido de Damián Pérez de la temporada pasada no es mejor que cualquiera de estos tres partidos de Pablo, o sea, muy fácil. También tenemos ahí a Argüelles, que realmente pues hay que rodarlo mucho más, es el más joven. Pablo y Saúl van a disputarse el puesto de lateral izquierdo y además tenemos esa opción de que tanto Pablo como Saúl en principio podrían jugar de extremo. O sea que no tenemos a lo mejor que descartar esa opción de que en algún momento dado jueguen ambos pues por esa banda izquierda. Me parece estupendo que tengan esa polivalencia y me parece genial pues que tengamos ahí un par de laterales que vayan a pelearse por el puesto, porque cuanta mayor competencia, mejor rendimiento de los dos, seguro. Que Saúl, bienvenido al Sporting. Cuando veas este vídeo, que sepas que estoy de chill, ahora estoy relajado. Cuando empieces a pechear, si es que pecheas, pues te pegaremos desde aquí buenos mazazos en el cuello. Sobre todo, no des el culo cuando vayan a centrar. No des el culo. O sea, los laterales nunca deben dar el culo. Solo pido eso, que te encaren y van a centrar. Pues vas con la cara de frente. Pero no des el culo, que queda muy feo. Queda muy feo porque te regateen y quedes saltando en el aire. Queda muy feo. Me enfado mucho. Y va para ti también, Pablín. Pablín,
Pablín, estás avisando. Poco más os puedo decir de este chorbo. Más cosas que me preguntáis a diario por redes sociales. Traver, Leftali, Hernán, Molinero, Nacho Méndez. A ver, peña, yo realmente no sé mucho más de lo que vosotros sabéis. Pueden decirme alguna cosa por ahí, pero tampoco me llega, digamos, información a raudales. Tema Hernán, en principio, si llega este chaval es que Hernán ya está fuera, porque si no lo del límite salarial ya me dirás tú cómo cojones lo compensábamos. Pero bueno, Hernán, en principio se va para la India, no sé si mañana, pasado o el viernes, antes de que se cierre el mercado, se va para la India. Por lo visto una movida con los papeles que dicen que me la peles, que para ir para la India tienes que tener, vamos, más papeles ahí que, escúchame, que Hacienda. O sea que vamos, Hernán, en principio, para la India. Traver. En principio, Numancia está interesado en él, segunda B, el problema, ajustar la pasta. Ajustar la pasta, en teoría, yo creo que es que, básicamente, Traver aquí cobra una pasta y en el Numancia va a cobrar menos. Esa diferencia, entiendo que será la que tenga que poner el Sporting para liberar la ficha, creo. Vamos, es lo que yo calculo y lo que creo que es lo lógico. Bueno, Neftali, ni puta idea, nadie habla de Neftali. Nadie dice ningún equipo que quiera Neftali. Está ahí un poco en el aire. Al llegar este chaval Saúl, Molinero es el gran olvidado. En principio, yo creo que ahora no lo ficharán porque de fichar algo más habrá que reforzar la delantera. Porque si sale Neftali, nos quedaríamos con Yuka y Álvaro. Porque Bertín, en principio, también va a salir cedido al Córdoba, por lo que se lee. O sea que... El tema más candente ahora mismo es el de Nacho Méndez. Que Nachín está apartado del equipo, entrenando sin estar en dinámica de grupo. Porque no renueva, o sea, como no renueva el contrato, lo apartan del equipo, con lo cual tienes a un tío que está físicamente bien, apartado del equipo y que no cuenta para los planes de cada partido. A ver, yo, bajo mi punto de vista, creo que se está equivocando el Sporting, porque, joder, realmente, tienes un tío ahí que lo vas a tener un año mínimo, esta temporada mínimo, a no ser que ahora te llegue una oferta y lo vendas, que no sé yo si será el caso. Pero, joder, si lo vas a tener un año, no te digo que sea titular ni que tenga que ir convocado, pero tenlo en dinámica de grupo porque en un momento dado se lesiona Pedro, Dios no lo quiera, se lesiona Manu, se sancionen a Javi Fuego, Salvador no acaba de recuperarse, no sé qué, no sé cuánto, joder, pues Nacho, coño, pues lo tienes ahí para jugar. Pero si lo tienes fuera de la dinámica del equipo, pues no sé, ¿para qué lo que es ahí, sabes? O sea, para eso de todo, guaje, quédate en casa jugando a la Play, si es que total. Entonces por eso os digo que ahí lo de Nacho me tiene un poco que no lo entiendo muy bien. No sé si es cosa del que no quiere renovar, cosa del Sporting que está haciendo la de la mafia, ¿sabes? Porque, o sea, es que es o renueves o estás fuera, ¿sabes? O sea, o renueves o aquí no pintes nada en un año. Que claro, el chorbo un año parado, tal y cual, hasta enero que pueda negociar. No sé, no sé. Yo creo que lo está haciendo mal el Sporting. A lo mejor Nacho lo tenía que salir y ¡boom! Venga, a la prensa. ¿Sabes lo que te digo? Vienes aquí al canal Nacho y ¡boom! Sueltes aquí todo. Aquí en mi canal puedes decir lo que quieras. Aquí no hay censura, ¿sabes lo que te digo? Otra cosa será luego la repercusión y lo que pase. Pero tú, si quieres decir algo, aquí tienes el OB23 YouTube. Porque joder, es que al final la afición está creándose unas guerras aquí de la hostia. Porque están los pro Nacho contra los anti-Nacho, con los pro-Sporting, con los anti-Sporting, con que al final estamos todos enfrentados porque unos defienden al Sporting, otros ya dicen que un pesetas, que la puta madre, que no oye Di Stéfano, que si se cree Diego Castro, que... Y al final, tío, pues que no sé, loco. Yo a mí me parece un chorbo que si a lo mejor no llega a ser titular ahora mismo, pero que joder, el pavo demostró que tiene cosas y que puede jugar perfectamente en el Sporting. Igual me parece un lujo extremadamente exótico poder tirarnos ahí, prescindir de él así, venga, hasta luego. Cosa mía, mi opinión, tú ya sabes que puedes opinar abajo también lo que quieras. Y así, pues poco más os puedo decir, nombres de fichajes no suena nada, nombres de salidas lo que comentamos ahora. Y bueno, nos queda hasta el 5 de octubre que se cierra el mercado. O sea que bueno, de momento vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Si pasase algo destacable, pues haríamos un vídeo. Que nada más, gente. Me despido por aquí de este blog de actualidad, de fichaje y demás. También recordaros pues que tenemos toda la semana cantidad de vídeos directos y movidas guays aquí en YouTube y también en mi canal de Twitch. Si me seguís en Twitter e Instagram, pues también os aviso por ahí, ¿sabes lo que te digo? A ver si podemos petar esto likes. Saúl, entrena duro, esfuérzate y dalo todo. Que tú aquí, si no te achiques, si pones cojones, ya tienes ganado el 75%, ¿vale? Tú no te achiques, chicos. Un abrazo número 1. Chao.